el otro día conversando con, yo tengo tres hijos, el más chico, que por suerte tiene muchos amigos muy deportistas, que viste que como son los amigos, no es muy importante tener buenos amigos, con hábitos sanos, etcétera, empezó a correr, como hace el papá desde hace muchos años, y eh, entonces dije, bueno, tenemos que buscar a alguien que te, que te, que te guíe, que te controle, que te vea, y, y ese es para mí, de todas las personas que he conocido en los últimos años, Lucas Batillana, que es cardiólogo, es deportólogo y está en línea. Hola, Lucas, cómo andas? Soy Macu. Macu, cómo estás? Todo bien y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. No me acuerdo si hicimos una charla en la radio, creo que sí, o un vivo. Sí, me parece dos. que fue en la radio. Ah, sí, no sé. No, eh, no, no, en la radio, en la radio. En la radio, ¿no? Bueno. Sí, en la radio. Presentate por el agente, bueno, para, primero da tu Instagram, porque ahí inmediatamente la gente puede ir a buscarte, que es... Eh, Lucas, batilana Lucas Batilana Salud. Lucas Batilana Salud. Lucas Vatilana Salud. Yo dije Vatillana, pero es Vatilana... Pero, pero es doble L, ¿no? No, doble T, una L. Ah, doble T y una L. Lucas Vatilana Salud. Contame un poquito de vos, contale a la gente de, de vos, eh, Lucas. Eh, bien, para hacerlo corto, 53 años... Eh, me llevó a estudiar medicina una infancia con enfermedades en mi casa, por malos hábitos. Mi padre de 39 años, triple bypass, pero por Favaloro. Mi mamá de 50 años falleció por enfermedad pulmonar y un hermano de 44 años también eh, fallece joven eh, por enfermedad cardiovascular y tabaquismo, malos hábitos. Eso me llevó a estudiar medicina. Cuando terminé la carrera de medicina me di cuenta que Estábamos mucho más centrados para la, la enfermedad que para la salud. Igual hice cardiología porque era lo que más me gustaba. Y nada, llevo más de 18 años, podría decir, más enfocado en la salud que en la enfermedad, eh, trabajando con los talleres de alimentación correcta, educando a la gente, eh, pudiendo transmitir este mensaje que hablabas un poco vos, ¿no? Eh, Convirtiéndonos bueno. en agentes de cambio. Qué dura tu, tu historia, ahí la, la supe recordar recién con tu papá tan fallecido, pero tan, tan joven, ¿no? Mucho más joven de la edad que vos tenés, incluso. Sí, eh, mi, pa, eh, mi hermano falleció a los, a los 44, mi mamá sí a los 50 y mi padre a los 59. 39 dijiste. Ah, no, pensé no, que a los operado, 39, no, no. Pero a, lo operado, a los 39 ya estaba operado, triple bypass. Ah, two. perdón, perdón, perdón. Okay. Bueno, ahí está un poco para hablar de, lo, de los... Eh, para agradecer a la ciencia también, ¿no? Gracias a Fabaloro. Ahora Vivió está listo, 20 años más. Viste que desde hace años también... Claro sí, sí, ahora está el, el STEM. Bueno, vos lo simple. sabés, sí, explicalo como cardiólogo que sos, lo sabés. Yo soy muy amigo de Oscar Mendis, que supongo que conoces mucho. Sí, sí, sí. El, el estén es una manera de poder obstruir la arteria obstruida. Eh, de una manera mucho más simple, es como si fuese un balón que entra por una, por una arteria, hasta la arteria coronaria, se infla el balón, eh, para poder eh, aumentar lo que nosotros llamamos la luz, ¿no? por donde pasa la sangre. Y ahí colocan como un resorte que es el STEM, y encima el STEM hoy tiene drogas, o sea que libera drogas para evitar que se vuelva a ocluir. Eh, solucionamos lo, lo agudo, digamos, ¿no? la, la emergencia con eso. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Después tenemos que trabajar sobre los hábitos y la prevención. Claro, ¿cómo se llama en la persona que hace ese tipo de intervención? Intervencionista, Hem ¿no? Hemodinamistas. Ah, hemodinamistas, hemodinamistas. ¿Vos hacés ese trabajo o sos hemodinamista? No, 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 yo trabajo en, una vez por semana, estoy en unidad coronaria, o sea, somos los que recibimos el, las personas con cuadros coronarios, insuficiencia cardíaca. ¿ves? Es la terapia, digamos, de la cardiología. Lucas, ¿vos lo hacés ahí también en Favaloro? Eh, no, estuve hace 10 años atrás, eh, pero hace 20 años estoy en el Hospital Suiza Reta, en eh, Devoto. Ah, sí, sé cuál es. Y, y ahí eh, eh, trabajas una vez por semana en ese lugar. Una vez por semana, sí, los miércoles. Hago emergencias. El resto, lo que decíamos antes, ¿no? Trabajar más sobre la, la salud, la vida activa y saludable. Yo me acuerdo que, que cuando conversamos, eh, yo veo que en los médicos jóvenes como sos vos, eh, se trabaja más en la prevención que en la salud, y eso me encanta porque no, no, o sea, no llegar a enfermarte para verlos a ustedes, sino que a ustedes colaboren en, la, en esa prevención tan importante, tan clave, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con, con la educación. Es un poco autoformación lo nuestro, porque la realidad es que la carrera no nos formó en trabajar sobre las conductas de las personas, ¿eh? Claro. Eh, entonces, como contabas vos, hoy tal vez hay mucha más gente joven eh, buscando una vida saludable, corriendo, bueno, de esa manera muchos, muchos médicos jóvenes que están en eso y también eh, enfocan para ese lado, ¿no? No solamente el tema de, de los tratamientos medicamentosos, sino realmente ocuparse de que la gente empiece a cambiar hábitos. Con educación, tal, no hay otra. Tal cual. ¿Qué le recomendarías a ver? Aún de pozos deportistas también, o sea, sí. no, no me contaste esa parte, contale a la gente que también entrenas y demás. El deporte, eso sí, viene, viene también de familia. Mi papá jugó al básquet en el Club Villa Crespo, que salieron cinco años campeones de primera en su época. Ah, capos. Le, sí, le ganaron la final de, al Real Madrid en el Luna Park, Opa. que venían siendo campeones del mundo el Real Madrid. Mi tío tiene etapa de gráfico eh, pero nosotros fuimos muy deportistas, a mí lo que me gustó siempre fue el, fue el fútbol. Eh, amateur siempre jugó en Geba. Tuve la posibilidad de jugar en la selección de médicos argentina también, iba a jugar Mundial afuera, Europa. ¿De, de qué jugás? Eh, ¿De qué juego? En el medio. Lo que okay. llamábamos 10, no sé cómo le llaman ahora. Sí, sí, in, sí un inside, una cosa así, no sé cómo se sí, le llama. Sí. O un enganche también. Enganche, enganche. Mirá que bueno, o sea, y... sos... Sos, sos habilidoso, sos bueno para jugar. Para jugar de 10, tenés que ser bueno. Eh, sí, calculo que sí, no puedo decir yo, pero sí, sí. Juego, <laughs> juego bien. Eh, ¿Y si me. Re recomendación a un deportista, como qué? No, bueno, yo te, te digo, por ejemplo, yo he corrido toda mi vida. Sí. No soy un especialista, no soy muy bueno para los deportes, pero tengo una constancia importante. Sí. Una de las cosas que yo quería, tengo tres hijos, era que mis hijos sean deportistas. O sea, que, que se cuiden y demás, porque para, en definitiva uno se cuida porque se divierte al principio, sale a correr, qué sé yo, te, te divierte, te, te ves bien, pero después te sí. das cuenta que aparte trabajaste para tener salud. Por eso no, no, no sé si sos muy consciente cuando tenés 25 años. Claro. Sí, Pero sí, no, cuando no, tenés 45 en adelante empezás a darte cuenta que toda esa es, esa base es una base de salud que metiste que es clave. Sí, sí, sí. El, mi hijo tiene 20 años, también juega al fútbol, va al gimnasio. Yo digo, tal vez lo hace el fútbol recreativo y el gimnasio lo hace por estética. Claro. Eh, y digo, a los adultos deberíamos copiar a los jóvenes que van al gimnasio, que se preocupan por la proteína, que se preocupan por la masa muscular. Porque después de los 40, 45 es cuando se empieza a deteriorar la calidad de vida porque perdemos masa muscular y masa ósea. Eh, entonces, eh, hoy la actividad física es fundamental, sobre todo en una época eh, post-pandemia, donde muchas cosas pasaron a, a ser eh, online desde casa, a movernos mucho menos. La gente entrena más hoy, pero se mueve mucho menos igual durante el día. Sí. Y hoy la, muchos problemas de salud tienen que ver no con el exceso de grasa corporal solamente. Sino con la pérdida de músculo. Lo mismo genera el exceso de grasa corporal, ese estado inflamatorio, alteraciones eh, metabólicas. Exactamente lo mismo genera la pérdida de masa muscular. Se llama sarcopenia. Entonces, hay gente que tal vez no se ve mal de peso, pero tiene baja masa muscular y tiene todos los mismos factores de riesgo que las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Eh, y ahí es donde entra eh, la actividad física como, eh, no, no sé hablar de indicación, pero algo imprescindible para un envejecimiento saludable, mantener el músculo, mantener la masa ósea, estar bien metabólicamente eh, y estar bien mentalmente, ¿no? Por supuesto. Qué interesante. Hay una gran movida de mujeres en Instagram, de mujeres de, que, de grupos saludables que incentivan la, la, el levantamiento de pesas después de los 40, que siempre fue, después de los 40 el hombre tiene que levantar pesas, pero ahora hay un auge con las mujeres. Sí, es que es para todos. Lo que pasa en la mujer en la, en, la, en la menopausia es cuando empieza a perder más masa muscular y más masa ósea, y tal vez en forma un poco más acelerada que el hombre. Pero eh, es fundamental mantener la masa muscular y los ejercicios con, resisten con resistencia, quiere decir, o con pesas o con bandas elásticas, son claves. Mantener la masa muscular es fundamental. Te cuento eh, dos historias, Macu. Ahora a ver. estoy yendo a la oficina donde nosotros escañamos a la gente para ver cómo está su composición corporal, porcentaje de grasa, masa muscular. Hace un año y medio me llama una persona, veterinario, 58 años, había hecho infarto, 5 están, eh, viene y le digo, tiene que cambiar los hábitos, empieza con un, un plan de, eh, de cambio de hábitos, lo que tiene que ver con educación, talleres, seguimiento. Él baja 13 kilos. En eso la mujer se contagia y empieza los cambios con él. Claro. La mujer, 49 años, ha... A la fecha de hoy lleva bajado 22 kilos de grasa corporal y aumentó 7 kilos de masa muscular. Imagina todo buena. lo que hay atrás de eso, ¿no? De mejorar todo eso, el autoestima, su imagen. Van a entrenar sin en No, el autoestima la es clave en eso. Mirarte al espejo y verte mejor es clave. La gente tiene que cambiar ese paradigma a veces que tenemos limitantes, de que decimos, no, lo físico no me importa nada tanto, me importa la salud. En realidad, eh, a todos le importa la imagen. Porque es la carta de presentación que tenés. Claro, que y si exporta. no no habría espejos en los gimnasios. Sí, claro, totalmente. Y Instagram tampoco estaría, creo. Tampoco. Bueno, correcto, correcto, tampoco. Contame un paciente tuyo que llega. Ese, esa, ese, me acabas de decir como que lo, no sé cómo fue la palabra que lo ves, o sea, lo, lo, lo. Sí. Eh, A nosotros como nos interesa mucho porque nosotros tenemos eh, una oficina que lo que hacemos es escanear a la gente. Escanear, hacemos... eso es, es escanear. Eso. Sí, por vía impedancia. Son eh, balanzas que por vía impedancia, o sea, miden la velocidad de transmisión eléctrica, tiene que ver con la composición corporal, cantidad de agua del cuerpo. Y... y son muy precisas. Tiene una predicción del 95% comparado con los escáneres ¿sí? grandes. Y nosotros lo que hacemos es ver la composición corporal de la gente. Lo primero que uno detecta ahí en el adulto que el 50% de la gente con peso normal tiene exceso de grasa corporal y visceral, por más que esté delgada. Entonces le sacamos la composición corporal y después trabajamos nosotros con los eh, talleres de alimentación y hábitos. Son clases donde la gente aprende la importancia de la proteína como personalizarla. No importa qué clases. Lo importante de todo esto es que con la repetición eh, la gente empieza a tener eh, dominio en sus decisiones y lo motiva, ¿no? Empieza a, leer, a tomar elecciones correctas. Y cambian su identidad, no sé si se entiende. O sea, eh, la persona empieza a pensar en forma totalmente diferente, pues está educada. O sea, este la persona de... que recibís en la primera visita al médico, al, a tu consultorio, sí. es sí. totalmente diferente a la del año siguiente, por ejemplo. Sí, lo, lo primero que le pregunto es, bueno, si me viene como paciente, pues nosotros recibimos muchas personas, no viene como paciente. Viene a cambiar hábitos, no, no como un paciente, pero okay. si me viene a mí... Obvio no, perdón, que... ¿dónde funciona ah. ese consultorio? ¿Dónde queda? En Devoto estamos. En, en Devoto. Uh -huh. Sí, Beiro y Segurola. Eh, ahora nosotros estamos para ir por ahí. ahí Escañamos, en media hora escaneamos unas 70 personas y después se quedan todos al taller. Hoy, por ejemplo, tenemos el tema de las grasas. El tema del omega-3, el omega-6, qué aceites utilizar para cocciones. Eh. Bueno, diferentes cosas, ¿no? Ya son nutricionistas Pero, casi ustedes también, ¿o no? Sí, yo tengo eh, posgrados en nutrición, enfermedades cardiometabólicas, claro, tengo otras. Claro. Eh, hace... O sea, hace 15 años estudió más nutrición que cualquier otra cosa. Eh, pero lo que buscamos es que la gente cambie su, su identidad, que la gente. Eh, yo le mandé a. Ay, no me acuerdo si, si es Nico que me. No no es Nico que me. Escribió, Gonza. Nico, Gonza. Gonza. Le mandé a para Gonza que mi, te mi comparta, productor sí. Que te comparta un, eh, una foto que me mandó ayer eh, una persona Ale. Ale empezó el taller. Hace dos lo voy años a, le, le, le voy a decir que no me la envió, ¿eh? No me la reenvió. Bueno. Bueno, después yo te de, escribo, de, me, la, me la pasás. Sí, te lo paso. Dos años atrás. Fue al médico por el, por el abdomen que tenía. El médico le dijo que tenía que hacer una endoscopía. Le preguntó si comía fruta y verduras. Le dijo que no. Salió de ahí, se, se asustó por la endoscopía, rompió la orden y se fue a la verdulería. En la verdulería no sé quién le habló, los talleres y empezó el taller. La, el primer mes baja cuatro kilos. ¿no? Se entusiasma, entonces empieza a salir a la plaza a caminar. Después se junta con un grupo de personas que estaban trotando. Se anota una maratón de 5 kilómetros, 5K. Después una de 8, después una de 21. Ayer me manda. Corrió mero, medio Ironman. Qué genio. Junto, junto con su hijo. Por eso, cuando vos arrancaste hablando del de claro. mensaje que vos le transmitís a tus hijos Pedro, De Pedro, a de Pedro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, junto a su hijo. Y vos ves la foto antes y él se definía como. ...motoquero cervecero... ...que no quiere decir... ...ni que esté mal tener moto... ...ni tomar cerveza... ...pero <laughs> esa era su identidad... ...ahora es un Ironman ¿no? ...la educación... ...las comunidades... Eh, ...es lo que hace que la gente... ...realmente cambie para siempre... ...porque... ...en la famosa dieta... ...que las dietas no son malas... ...el problema es que solamente... ...el 3% de la gente... ...termina teniendo resultados de por vida... ...solo el 3%... ¿Por qué? Porque... ...no... ...porque no está todo lo de atrás... ...que tiene que ver con... ...la educación... Y cambiar los paradigmas que nosotros tenemos. Nosotros estamos educados por la industria claro. para, que, para alimentarnos. Sí, sí, que te tenés que comer una tostada con, con mermelada y dulce, o, o mermelada y manteca a la mañana. Así sí, que todo, sí hay, hay dos cosas. Una es eh, el tema de los alimentos hiperpalatables. ¿Vos pensás que uno se puede comer tres porciones de pizza y atrás se puede comer un cuarto de helado tranquilamente? Y se metió ahí 700 calorías. Si vos te comes una fruta, puedes comer una atrás, una tercera, no querés. Y fueron 100 calorías. Se llaman alimentos hiperpalatables, que puedes comer sin parar. La industria promociona eso porque hay más venta. Y por otro lado, la relación que genera entre la alimentación con eh, momentos o eventos sociales. Nadie se va a juntar a ver la final de Argentina y va a decir, claro. che, vos traes la ensalada, vos traes una... No, no, che, no, ¿quién trae la pizza? ¿Quién trae esto? Entonces... Claro. Eso es lo que hay que cambiar, todos los paradigmas culturales que tenemos con respecto a la alimentación. Claro, pero vos de ahí tenés algunos recreos en, el, en digamos en las dietas de ustedes, como para decir, bueno, una vez por semana se puede claro. no, o no, no o está hay que... en realidad no nosotros no hablamos de, de nada, o sea, nada está prohibido. Lo que hacemos nosotros es empezar a decir lo que sí tiene que comer, no lo que no tiene que comer. Claro. Nosotros decimos a la gente lo que sí, cuando empieza a entender lo que sí, desplaza automáticamente a lo que no. Y si un día lo quiere comer, come, pero generalmente comen menos porque no, no están tan claro. atraídos por eso, pero no, no hay provisión a que no, sino hay mucho foco a que sí. Muy interesante. Mirá que le voy a. Esto, eso, se lo, lo tiene que escuchar mi hijo y lo tienen que escuchar todos los que se quieren cuidar. Eh, yo, de, o sea, los hábitos hacen a las personas. Yo, mis hijos me vieron siempre corriendo. Y yo quiero que ellos lo hagan, así se lo, se lo transmiten a sus hijos, y así sucesivamente, porque me parece que las nuevas generaciones tienen que ir por ahí. Te quiero preguntar sobre el levantamiento de pesas. ¿Qué hace? Sí. Porque también tiene que ver con, la, con, con, digamos, con la protección de los huesos y demás. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los beneficios del levantamiento de pesas? Bien. El, el músculo eh, para nosotros es un órgano es un órgano metabólicamente muy activo. Entonces, un poco como te decía antes, si la gente, sin darse cuenta, año a año va perdiendo medio kilo de masa muscular, 10 eh, años después, 15 años después, tenés 5 kilos menos, 7 kilos menos de músculo, y metabólicamente genera lo mismo que el exceso de grasa, o sea, puede haber resistencia a la insulina, más predisposición a diabetes, por un lado tiene la parte metabólica de la masa muscular, segundo lo que representa el músculo para la movilidad, la agilidad y todo lo demás. Y con respecto a lo que me preguntás del hueso, hay una conexión muy fuerte entre músculo y hueso. El hueso es como el músculo. Si vos no lo trabajás, el hueso pierde densidad ósea, se, se debilita. Eh, y más ¿Cómo lo trabajas al hueso? Fracturas. Y el hueso lo trabajás de dos formas. Uno, fortaleciendo el músculo, porque el ah. músculo tracciona del hueso. Ahí el está la relación. Tracciona, claro, genera, genera nuevo hueso. Y lo otro es ejercicios de impacto ejercicio de saltar, decir Sal voces, sí, saltar las soga es un ejercicio de impacto, eh, funcional tiene bastantes ejercicios de impacto también eh, y los ejercicios de impacto fortalecen los huesos. En cambio, correr soga, está en esa categoría. Correr te, te fortalece todo lo que tiene que ver la columna y los músculos de la cadera y, y de las piernas, por ejemplo, no de la muñeca. El hueso es como el músculo, o sea, lo que trabajas correr te fortalece casi todo, menos obvio lo que tiene que ver con los brazos. Claro. Que no es ese gran problema después cuando uno tiene osteoporosis, los brazos, obvio, ¿no? Salvo la caída y que uno ponga la mano para sostener la caída. Claro, tal cual. Te llevo a una última pregunta o dos, pero te llevo a tu, a tu especialidad que es el corazón o, o sea, la, la, la cardiología. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos cuidados? ¿Cómo lo relacionas con, con, digamos, con, con lo que uno come, con, con el Bien. estrés, etcétera? Te, te voy a decir dos cosas y te lo hago simple. Hay siete factores de riesgo principales para la enfermedad arterial, que en realidad es la enfermedad arterial que compromete el corazón y el cerebro. Infarto, miocardio, accidente cerebrovascular o demencia vascular, que hoy es una demencia muy frecuente. Eh, los, hay dos que hablamos de laboratorio. Trastornos de lo que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, prediabetes, diabetes, resistencia a la insulina o con el colesterol. Hay dos que son mecánicos, la hipertensión arterial y el exceso de peso. Y después hay tres que son de estilo vida, si fumas o no fumas, si haces actividad física o sos sedentario. y el tema de la alimentación. ¿Por qué el tema de la alimentación siempre lo remarco? Porque influye en el peso, en el perfil de azúcar, en el perfil de colesterol, influye en casi todo. ¿no? Eh, eso con respecto a factores de riesgo. Entonces la alimentación influye mucho en los factores de riesgo. Y lo segundo que me preguntabas con respecto al estrés. Hoy está demostrado, y es más, la Organización Mundial de la Salud lo quiere incluir como un factor de riesgo mayor el estrés, pero está demostrado que la gente con actitud positiva tiene 50% menos de, de riesgo de infarto que la gente con actitud negativa. Eso es clave, ¿no? Eso es una. Y en la vida moderna el estrés y la, y la ansiedad nos, nos coparon, ¿no? Sí, sí, es, es fundamental. Es fundamental. Eh, porque tiene que ver con las respuestas que decíamos antes, las respuestas hormonales, ¿no? de cortisol, de, de otras sustancias. Eh, entonces tiene mucho que ver la, la respuesta al estrés. En realidad más que el estrés, porque todos podemos tener estrés, eh, acá te habla de, de la actitud, actitud positiva o actitud negativa. Uno puede estar estresado, pero es una persona muy positiva igual, ¿no? Qué interesante. Te hago esta, esta va al deportista y es la última pregunta que te hago, Lucas. Eh, cuando yo, yo el otro día escribí, bueno, que hay que eh, tener esa reserva de salud. Muchos me preguntaban, ¿a qué le llamás reserva de salud? Yo le llamé al cuidado, que para llegar después de 60, 80, vos tengas como ese tanque de salud que te, que te bueno, sí. un poco lo que hablamos, lo que hablamos hasta recién, que te, que te sostenga o que te mantenga, etcétera. Para no perder esa masa muscular, como dijiste vos, que ese año a año se va perdiendo, etcétera Entonces, yo siempre digo, che, hay que hacer todos los días algo. Yo, por ejemplo, hoy no pude ir al gimnasio. Entonces, ¿qué hice? Me venía, tenía que grabar, tenía que hacer este programa. Así que me metí en las escaleras del edificio a entrenar. Sí. Te, te quiero preguntar, como deportista, ¿cómo equilibras eso? ¿Y qué, qué, qué sentís cuando yo te digo esto que te digo? Yo tengo el por suerte de vivo enfrente de un gimnasio, entonces voy al gimnasio todos los días por lo menos seis veces por semana. Pero claro. sí, es verdad que a veces doy muchas charlas eh, por Zoom y a veces estoy muy quieto. Y es en ese momento por lo menos levantarme y ir a sacar al perro, porque es muy importante aumentar la circulación. Pero el, yo hace 15 años atrás fui a escuchar a Ignarro Premio Nobel, el que ganó el Nobel por descubrir la causa principal de infarto, accidente cerebrovascular. Eh, y este, este hombre, a los 70 y pico años, tenía... Ya había corrido después los 60, 13 maratones de 42. Y decía que cuando iba a dar conferencias a algún hotel, si el gimnasio estaba cerrado, subía y bajaba escaleras. Estaba una hora subiendo y bajando las escaleras. Claro. Y hoy tiene ochenta y pico de años y sigue trabajando, ¿no? Qué genio, qué genio, espectacular. Lucas, te agradezco la atención. ¿Cómo hace la gente para, para encontrarse con vos, con tu equipo, etcétera? Eh, que me. ¿Me puede escribir a, a Instagram o que directamente me escriban al WhatsApp? Instagram mucho, no lo, vi, no lo veo. Si querés te paso. Para sí, que el pasalo. escáner lo hacemos gratuito, porque es para que la gente se informe. Es 11 40 33 40 34. ¿Qué es lo que hacen en forma gratuita, Lucas? El escáner y una charla atrás donde le damos la devolución de los valores del escáner y después hay una charla del taller, que depende de la que toque, por ejemplo, hoy toca eh, la charla que tiene que ver con las grasas, los omega-3, la salud cardiovascular. Es fantástico. Sí. O sea que la persona que va no tiene que pagar esa, esa sesión, sino no, que no. ustedes le hacen ese mapeo y se lo lleva. Sí, sí. Es impresionante. Te agradezco, Lucas, y te felicito por el trabajo. Un abrazo fuerte. Marco, un placer. Para mí también, y, un abrazo. De estilo a gonza que te pase eso. Sí, totalmente. Dale. Y yo después te voy a escribir por Pedro, así le haces ese escáner. Perfecto, vale. Gracias. Adiós. Un abrazo. Chau, chau. Lucas Batilana, se escribe B-A, larga, T-T, lana, Batilana, doble T. Ahí está el doctor Batilana, que es un capo, capo total. Así que eh, ahí eh, me encanta siempre hablar con Lucas. Es, es un tipo espléndido ¿eh? y enseña un montón. Así que si quieren hacer ese escáner, como dijo recién, eh, tienen que contactarlo y se los hace gratuito. Me encantó.